Muy buenos días a todos. Señora Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, doña Soraya Rodríguez, me honra enormemente con su presencia. Querido y dilecto amigo presidente del Patrimonio Nacional, embajador Yago Pico de Coaña y su dignísima esposa. Viejo amigo, embajador de Colombia, don Carlos Rodado y Elizabeth, su lindísima esposa. Señora directora de la Casa de América, doña Ima Turbao. Señor director de Tribuna Americana, don Carlos de la Morena. Señores embajadores, se encuentran aquí varios de ellos. Señoras exdirectoras de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Señores académicos, amigos, todos. La verdad es que cuando Carlos de la Morena me llamó hace aproximadamente unos 6 meses para que viniese a inaugurar, y me concedió semejante honor, viniese a inaugurar la cátedra, con esta cátedra justamente Viva América. Le dije que sí, ni siquiera le puse cuidado ni ningún reparo, y acepté inmediatamente, por el enorme honor que ello significaba. Pero también por otra razón muy singular, y es que me dijo: va a estar el embajador Yago Pico de Coaña, y te prometo, entre otras cosas, que le voy a solicitar a la señora secretaria de gobierno que asista. Y dije, sí, la verdad que sí. Eso son de esas, como digo yo, aperturas en donde uno no puede negarse. Pero lo acepté por múltiples razones. Una de ellas es extremadamente sencilla. Quise venir a dar las gracias. Es tan simple como eso, Rosa. Quiero venir a este país a expresar mi gratitud por todo el apoyo que se nos ha dado a lo largo de muchísimo tiempo. Comenzó hace casi 18 años y a lo largo de todo este tiempo hemos venido teniendo un apoyo sistemático, no solamente a nivel de los estamentos oficiales, sino también de los medios. Allá está Ramón Pérez Maura, allá están otra serie de personalidades y amigos que siempre nos han queridos, nos han apoyado, nos han colaborado, y esa fue la razón por la cual acepté irrevocablemente. Pero el hecho concreto es que tuve un honor enormemente grande, que fue el haber conocido mucho tiempo atrás a una familia excepcional. Son los Pico de Coaña. El país nuestro, y quiero decirlo, y él va a decir ahora que no, yo ya me lo conozco, está en deuda, entre otras cosas, en el sentido de agradecerle los enormes esfuerzos que hizo por la paz de nuestro país. Nadie sabe qué tanto hizo la familia Pico de Coaña para que la paz en nuestro país llegara. Por el hecho de ser su hijo, biólogo, quien hizo su máster en ciencias en nuestro instituto, conocí los intríngules dentro de lo poco que se podía conocer. Pero lo cierto es que muchísimas veces Yago nunca jamás estaba en las selvas de Colombia tratando de hacer y conseguir la paz de nuestro país. Y lo cierto es que se estableció un vínculo de amistad y afecto espectacular con ellos. Quiero públicamente, así como estoy dando las gracias a España por la colaboración que nos presta, dar, y con la venia del señor embajador, con todo su permiso, dar en nombre de mi país las gracias a la familia Yago Pico de Coaña por el esfuerzo que hizo por la paz de Colombia. Gracias, Yago. Muy amable, gracias. Quiero robaros un tiempo, la verdad, es un poco de tiempo que lo he querido hacer, es que quiero, de verdad. Soraya, quiero, si me permitís llamaros Soraya, quiero robarme el tiempo acá vuestro un rato para explicaros un poco qué es lo que está sucediendo a nivel del desarrollo de las vacunas. Y ese es justamente el tópico sobre el cual quiero hablar en el día de hoy. Hemos venido en los últimos 35 años
Eso es, pues, prácticamente 2/3 partes de mi vida. Y tengo un testigo de excepción. Fuimos compañeros de la carrera con el embajador Carlos Rodado. Él era ingeniero, yo era médico, pero ambos tirábamos guijarros, piedras, en esa época de la revolución. De manera, pues, de que nos conocemos bastante bien con el embajador. Hemos venido desde ese instante tratando de desarrollar una metodología lógica, racional, para la obtención de vacunas. Y a lo largo de todo este camino hemos venido descubriendo una serie de principios que son los que hoy quiero compartir con vosotros. En esencia, lo que quiero dejaros claro en el día de hoy es que ya existe una metodología lógica, racional, desarrollada por nosotros para la obtención y el alcance de cualquier vacuna. Y a eso fue a lo que nos dedicamos durante los últimos 35 años, a buscar esa metodología lógica, racional, de ser posible matemática para la obtención de cualquier vacuna. Ahora bien, el concepto de las vacunas, sabéis bastante bien, es precisamente consecuencia del pensamiento de este gigante que se llama Don Luis Pasteur. Don Luis Pasteur llega y dijo en 1884, hace ya 125 años, dijo, si conocéis el agente causal de la enfermedad, en ese momento se estaban descubriendo los microbios, y le matáis y luego se lo aplicáis al individuo, el individuo va a producir las defensas contra ese microbio y no se enfermará después cuando se encuentre de nuevo con él. Ese es el principio fundamental de las vacunas. Reconocer el agente causal de las mismas, matarlo o mutarlo. Don Luis Pasteur pensó que los estaba mutando, pero resulta que no los podía mutar. Estaba seleccionando mutantes que existían en la naturaleza. Eso sigue hasta hoy en día. En los últimos 125 años, lo que se ha venido haciendo es buscar los agentes causales, matarlos o buscar las mutantes con las cuales se induzcan las defensas más una enfermedad. Son los dos principios básicos de la vacuna: matado o mutado el agente. En los últimos años, a raíz del desarrollo de la ingeniería genética, se pensó que se podían llegar a desarrollar vacunas también trabajando con fragmentos de los microbios producidos mediante ingeniería genética. Pero todo ello ha tenido una serie de limitaciones, de las cuales os hablaré más adelante. En esencia, entonces, lo que tenemos es que se toma el virus, que son partículas pequeñitas como las que podéis ver acá, las bacterias como las que podéis ver acá, o bichos enormemente grandes como este, con los cuales trabaja un gran amigo mío que está sentado aquí, que es Manuel Carlos López, junto con Basilio Valladares, que son parásitos que ya son bastante monstruosamente grandes desde el punto de vista, llamémoslo así, de microbios. Entonces, en esencia, lo que se trata es reconocer el microbio, matarlo o buscar mutantes. Pero son extremadamente complejos, son extremadamente grandes. Y eso tiene unas limitaciones. Y esa es la razón por la cual nosotros decidimos mucho tiempo atrás cambiar la metodología, cambiar el paradigma completo del desarrollo de las vacunas, y pensamos, entre otras cosas, que si conocíamos las partes fundamentales de los microbios, es decir, como Yago lo decía ahorita, las manitas de los microbios con las cuales se pegan a las células que van a infectar, nosotros podíamos conocer la estructura química, hacerla químicamente y, por obviamente, prevenir el desarrollo de las enfermedades. Las vacunas que existen hasta hoy en día, salvo las nuestras, son todas biológicas. La nuestra es hasta ahora la única vacuna químicamente hecha. ¿Por qué vale la pena dedicarle una vida a todo esto? Por una razón muy sencilla. Los seres humanos podemos llegar a desarrollar 517 enfermedades infecciosas. 517. Y tenemos solamente 13 vacunas. ¿Sabías? Tenemos 13 nada más. Es decir, no nos falta sino el 98% de los deberes. No más, así de sencilla la historia. Tenemos vacunas para la viruela, el polio, el sarampión, la parotiditis, la varicela, las hepatitis A y B, la fiebre amarilla. Pero si os dais cuenta, todas estas son virales. Bacterianas no están sino estas dos. Implicando así, entre otras cosas, que entre más grande sea el bicho, más difícil va a ser, obviamente, la obtención de una vacuna. Obvio, no hay vacunas contra los parásitos hasta este instante, porque son mucho más grandes, mucho más complejos. Y ese fue el problema que nos dedicamos nosotros a resolver desde tiempo atrás. Segunda razón para dedicarle una vida completa al desarrollo de una metodología lógica, racional,
para el desarrollo de vacunas. Es que se sabe hoy en día, gracias a los informes de la Organización Mundial de la Salud, dentro de los cuales aquí hay un muy digno representante, que es el embajador Fidel López, entre otras cosas, que hay entre 14 y 17 millones de muertos al año. Muertos, estamos hablando de muertes al año. Como consecuencia de enfermedades que, si tuviéramos una metodología lógica de hacer vacunas, podríamos obviamente prevenir el desarrollo de esas enfermedades. Hay 3 millones de muertos por tuberculosis, 3 millones por diarrea, 2 millones por malaria, 1 por hepatitis, 1 por sida, 4 por bronconeumonías y así sucesivamente hasta completar los 17 millones. Pero esos son los muertos. Los enfermos son otra cosa. Dos terceras partes de la humanidad se enferman anualmente como consecuencia de estas entidades, de estos patógenos. De manera pues de que buscar una metodología lógica y racional es un imperativo moral, que fue lo que nosotros nos propusimos en Colombia desde esa época, tiempo atrás. Y esa es la razón por la cual es en este instante en donde quiero reiterar, Soraya, mi gratitud al apoyo que este país desde tiempo atrás, así, casi como política de Estado, está aquí Ana María Ruiz Tagle, que en ese momento era la directora de la ESI, justamente como política de Estado ha venido desarrollando y apoyando a esta idea desde esa época. Por eso me sentí con la obligación moral de venir y decir, gracias, aquí estamos y ya estamos llegando justamente hasta el final. Ahora bien, ¿qué fue lo que hicimos? Buscar una metodología lógica, racional, de ser posible, matemática, para el desarrollo de las vacunas. El principio es extremadamente sencillo. Si sabéis cuáles son las partes importantes del microbio, que el microbio utiliza para invadir las células, uno puede averiguar cómo están hechos químicamente, porque ya la metodología lo permite. Y si sabes cómo están hechos químicamente, pues los puedes volver a fabricar químicamente. Tan sencillo como eso es el concepto de las vacunas sintéticas o vacunas químicamente hechas. Averigua la estructura química de las partes relevantes y ya luego químicamente vuelves y los fabricas. Nosotros quisimos ir más adelante que eso. Nosotros quisimos saber dónde está cada átomo de esas estructuras químicas. Y conocida ya la estructura tridimensional de las moléculas, uno puede averiguar las reglas matemáticas que determinan esa estructura tridimensional. Entonces es absolutamente lógico llegar y encontrar una metodología matemática para el desarrollo de las vacunas. Si un problema biológico usted logra convertirlo en químico, ya lo puede convertir en físico y ya luego eso se traduce en un problema matemático. Y es eso lo que hemos venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Esta figura es impresionante. Este es uno de los casos nuestros que tuvimos tanto en Colombia como en Tanzania cuando andábamos vacunando. Y tomamos la malaria como la enfermedad modélica por varias razones. Uno, es el más grande problema de salud pública del mundo en toda la historia. Actualmente, y de aquí en adelante seguiré citando, todas las citas nuestras están documentadas desde el punto de vista bibliográfico, podéis ver ahí las referencias. Afecta a 500 millones de personas al año. Esa es la cuota anual de la malaria. Pero de esos 500 millones de personas al año, 3 millones de ellos mueren como consecuencia de estas enfermedades. Esos son niños nuestros, justamente, que morían como consecuencia de esta enfermedad. 3 millones de personas fallecen anualmente como consecuencia de la malaria. Pero no solamente es un gran problema de salud pública, es también una enfermedad que es modélica. Y es modélica por varios aspectos. Es una enfermedad aguda. Le pica el mosquito y una semana después usted ya tiene la enfermedad. Entonces es aguda. Fuera de eso tiene otra característica. Es de muy fácil diagnóstico. Os lo voy a mostrar ahora. Es una gotita de sangre que se mira al microscopio y se dice si está enfermo o no está enfermo. Y fuera de eso existe el tratamiento clásico, que es el de la quinina, descubierto en 1600, traído acá a España por Juan López. De manera pues de que es modélica porque es aguda, de fácil diagnóstico y de fácil tratamiento. Pero tiene también otra ventaja para nosotros los investigadores. Es que tiene un modelo experimental del cual os hablaba el embajador Yago Pico de Coaña, que es indígena de todo el Amazonas, que es un monito del cual voy a centrar todo el trabajo durante todo este tiempo. Porque el trabajo con esos monitos hace que se disminuya el trabajo de investigación en los humanos. Para seros más exactos, lo que acontece es de la siguiente manera. Se vacuna el animalito con la molécula que uno cree, un grupito de 10,
Luego después se les pone el parásito en la vena y eso impide que uno tenga que estar vacunando 1.500 a 2.000 personas esperando durante un año, porque de esa manera uno averigua rápidamente si la molécula funciona o no funciona. Esa ventaja la tenemos y la hemos aprovechado al máximo. De manera pues de que existe esta enfermedad. Mirad lo fácil que es ver el parásito. Estos son los glóbulos rojos de la sangre y esto lo ve un niño. El niño puede contabilizar cuántos parásitos están infectados. Y acá está el árbol de cuya corteza se extrae el principio básico, que es la quina. Con eso se hace el tratamiento. Los indígenas lo tenían desde mucho tiempo atrás, pero la quina es hoy en día el método ideal de tratamiento de esta enfermedad. Tenemos entonces una enfermedad de enorme trascendencia universal, un gran impacto mundial, modélica, puesto que es aguda, de rápido diagnóstico y de rápido tratamiento, y fuera de eso con un modelo experimental que es este monito que vive en el Amazonas. Se llama Otus porque así lo llamó Humboldt en el año de 1802 cuando lo descubrió, porque parece no tener orejas y por consiguiente lo llamó A, sin Otus, sin orejas. Y este es el monito que en 1956 descubrieron los norteamericanos que era totalmente susceptible al desarrollo de la malaria humana. No existe ninguna otra especie de animal que desarrolle la malaria humana como la desarrolla este monito. El hijo mío, llamado Manuel Alfonso Patarroyo, que es compañero de Yago Hijo, tuvo, entre otras cosas, la idea de mirar la genómica de este animalito, ponerse a mirar qué características genéticas tiene el animalito que es susceptible al desarrollo de la malaria. Y se dedicó a hacer el genoma de este animalito. Encontró, entre otras cosas, que las moléculas del sistema inmunitario de este animalito es entre el 90 y 100% idéntica a las del humano. Con razón puede desarrollar no solamente malaria, sino que puede desarrollar tuberculosis, hepatitis, leishmania. Es, mejor dicho, lo que pesa el monito es en diamante. Así de sencilla la historia. Es un modelo único y excepcional, el cual desarrolla la enfermedad, pero además de eso tiene un sistema inmunitario idéntico, podríamos decir, si me permitís decir, de 90 a 100% idéntico al del ser humano, de manera pues de que es eso. Esto es para mostraros justamente, como os había prometido, como científico que soy, todos nosotros tenemos por costumbre legitimar lo que decimos a través de las publicaciones científicas mundiales evaluadas por pares, de manera pues de que este es el asunto. Ahora bien, nos fuimos entonces para la mitad del Amazonas, en donde me he llevado aquí varios amigos y me encantaría que vosotros fueses también, y allá, en la mitad de este poderoso río, arriba, a los 30 metros de altura, mora este monito. Entonces nos hemos dedicado a trabajar con ese monito allá. Esto es una película bastante vieja y os voy a decir por qué, entre otras. En esa época tenía pelo, ¿ya? Así de sencilla la historia. Eso fue justamente con Manuel Carlos López, con quienes hicimos esa película tiempo atrás. Y nos dedicamos a organizar entonces una estación de estos monitos en la cual mantenemos siempre en unas condiciones excelentes los animalitos. Estos son los monitos, los que están aquí, no estos. Ya de manera pues de que estos son los monitos. Y los mantenemos justamente en estas condiciones. Ahí podéis ver en qué condiciones viven nuestros animalitos. Se hace la experimentación con ellos, como os decía, se vacuna. Y un mes después de la vacunación se le aplica el parásito en la vena para saber si les da la enfermedad o no les da la enfermedad. Eso es un método increíble, puesto que con 10 animalitos uno tiene una respuesta completa de si funcionó o no funcionó lo que uno quiere averiguar, y en un periodo extremadamente corto, en mucho menos de 3 meses, uno tiene una respuesta completa a todo ello. Dividamos entonces el problema en varios componentes para poder disecarlo. Miremos el parásito. Esta es la mosquita que transmite la enfermedad, que es la mosquita anófeles. Cuando pica buscando sangre, mirad la punta del pico que está aquí, que se llama proboscis, al inyectarla, mirad cómo deja el parásito acá, en forma de larvitas. Esta es una película en tiempo real, eso es lo que acontece. Ahora bien, al picar la mosquita, el parásito se queda movilizándose en el sitio que se te inflamó como consecuencia de la picadura y es tomado rápidamente por una vénula y de esa vénula lo transporta muy ligero hacia las células del hígado. Esto es tiempo real, esa es la velocidad a la cual se está moviendo el parásito en tu organismo y ya luego comienza a buscar la célula hepática que era infectar y comienza a replicarse en una forma increíblemente rápida.
Resumiendo, picando el mosquito va por la venita hasta las células del hígado. En el hígado cada larvita se reproduce 30.000 veces y cambia de forma en un periodo de 5 días. De manera pues de que esto es lo que acontece. Esa larvita que se ha reproducido, como podéis ver acá, 30.000 veces en ese periodo de tiempo y que ha cambiado de forma a una perita, es la que va a infectar el glóbulo rojo. Entonces, seguís la secuencia muy fácil. La larvita va al hígado, cambia de forma y se convierte en perita que va a infectar los glóbulos rojos, como podéis ver en esta película. Ahora bien, cada perita que infecte al glóbulo rojo y que salga por la sangre, llegará entonces a reproducirse 30 a 50 veces cada 2 días. Imaginaos cómo es el sistema. 50 por 50 por 50. Y no es de sorprender entonces que un individuo que se haya ido al África o al norte de Colombia o al Brasil o al sureste asiático, le diga, oye, ¿sabes que se fue tal persona para Vietnam o que se fue para el norte de Brasil o se fue para el norte de Colombia o se fue para el África? ¿Y sabes que no le diagnosticaron una fiebre y se murió? ¿Ya? No, pues claro que se murió. A la velocidad que crece este bicho, pues todo el mundo se muere. De manera pues de que ese es el asunto y es la razón de la mortalidad de esta enfermedad. Aquí está la perita justamente ingresando dentro del glóbulo rojo y reproduciéndose, como os decía antes, 50 veces. Los descendientes infectarán nuevos glóbulos rojos y así se replicará el ciclo hasta cuando se muera la persona. Esta es la perita dentro de un glóbulo rojo vista en microscopía electrónica de barrido. Lo que nosotros hicimos fue aislar la perita completamente pura y marcar las proteínas de afuera, las moléculas de afuera, y las fuimos sacando de a una en una, como podéis ver aquí. Con esas moléculas aisladas nos fuimos a vacunar los monitos. Y al vacunar los monitos, después de un mes, les aplicamos el parásito en la vena. Así descubrimos 4 moléculas. Fijaos que ya el problema no es del parásito. El problema ya es de moléculas. Entonces descubrimos 4 moléculas y a esas moléculas nos dedicamos a averiguar cómo estaban hechas. Y cuando supimos cómo estaban hechas, hicimos químicamente partes de esas moléculas para probar. Así fue como entonces, en 1987, 22 años atrás, publicamos el que se había desarrollado la primera vacuna químicamente hecha, sintética. Y contra un parásito, contra la malaria. Eso fue un bombazo, pero terrible. Te cuento, de ahí en adelante, te cuento, la calvicie, como os lo puedo decir, es consecuencia de las tortas que he recibido, pero por todos los lados, porque si algo no se perdona, es el éxito en ciencia, fundamentalmente. De manera para que ese es el asunto. Entonces mostramos, entre otras cosas, cómo se podía producir una vacuna químicamente hecha en toda la historia. Y fuera de eso, una vacuna contra los parásitos, todavía peor. Y agréguenle el hecho completo, y no estoy tratando aquí de ser etnocentrista, que se hablaba español, peor todavía. De manera pues de que eso fue una INRI enormemente grande. Pues con estas moléculas químicamente hechas, que habíamos encontrado ensayo error, ensayo error, ensayo error, ensayo error, porque no hay metodología aún, que es lo que quiero entregaros al final para el desarrollo de vacunas. Entonces sucede que con estas moléculas químicamente hechas, ensayo error, ensayo error, en el 65 a buen ensayo nos iba muy mal, pero en el 66 nos funcionó, que era lo que os contaba el señor embajador don Yago Pico Coaña. Por eso la vacuna se llama S. synthetic Plasmodium, que es el género, falciparum, que es la especie, 66, SPF-66, fue el 66º ensayo el que vino a funcionar, de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Tuve un testigo de excepción y está sentado aquí derecho, es Manuel Carlos López, quien en ese momento llegó a la experimentación, de pura casualidad, estaba en nuestro instituto dictando conferencias, me lo llevé para el Amazonas y le dije, camina, mira, a ver qué es lo que va a pasar. Y aconteció lo que os acabo de contar. Esta es la molécula. Fijaos ya que no hay ninguna, aquí ya no hay ningún microbio. Estos son fórmulas químicas. De aquí en adelante todos serán fórmulas químicas. Y esa es la célebre SPF-66 o vacuna Colombia contra la malaria, la cual ensayamos en los monitos e igual que antes funcionó al 40 o 50%. Sabíamos que no estaba completa desde el principio. Desde el puro principio supimos que no era completa, pero era lo que había.
Y así pues nos dedicamos a trabajar con ella. Después de haberla estudiado en Monitos, se la aplicamos a voluntarios de las Fuerzas Militares de Colombia. Y a ellos también los expusimos al parásito. Les pusimos el parásito en la vena para saber qué pasaba. Y sucedió que la mitad de ellos se protegieron. Qué cosa tan fuerte que es que le coloquen a uno un microbio en la vena, pero que no le dé la enfermedad, eso es algo todavía mejor aún. Que no, al 50% de ellos no le dio la enfermedad. Y entonces fue cuando hace ya 21 años publicamos que se había desarrollado una vacuna químicamente hecha contra la malaria para uso en humanos. De allí en adelante, entonces, vinimos a adelantar toda esta serie de estudios para mirar si las vacunas son seguras, porque pueden protegerte contra la malaria, pero también puede llegar en un momento determinado a dañarte el hígado, los riñones, la sangre, o causar los problemas que han venido causando aquí algunas vacunas en este país y en otras partes del mundo también. Eso se llama seguridad. De manera que nosotros nos fuimos a mirar la seguridad vacunando gran cantidad de soldados voluntarios de las Fuerzas Militares de Colombia, de mi país, que nos ayudó enormemente en esto. Tanto así, y traigo esto, hace ya 20 años estábamos haciendo vacunaciones masivas, 20 años, y estábamos vacunando, por favor, no es porque yo aparezca ahí, pero tenía pelo, es de lo que todavía sigo molestándome, ¿vale? Y mirad, 15.365 personas vacunamos en esa época en Colombia. Pues bueno, acontece, entre otras cosas, que de todos esos estudios se encontró que vacunando gran cantidad de personas, ya tenemos más de 50.000 vacunados, no hay ningún efecto secundario. Las vacunas químicamente hechas son seguras y inducen las defensas. Esto es en 1992, haciendo las vacunaciones justamente en Tumaco, en donde hacíamos las vacunaciones de las personas a niños de más de un año de edad en adelante, y encontramos que en esas vacunaciones, ya de acuerdo a todos los criterios y los parámetros de los epidemiólogos, el 40% de la gente quedaba totalmente protegida contra la enfermedad. El 40%, fundamentalmente niños menores de 5 años, 77%. Y he querido mostraros las publicaciones porque es muy fácil, bla, 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 bla. Pero cuando esto está avalado por los pares mundiales, pues hombre, eso ya tiene otro cariz. Los venezolanos quisieron participar también en el estudio. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Ángel? Quisieron, luego nos averiguaron cuánto tiempo dura la protección. Y duraba 2 años. Ahí paramos porque dijimos, bueno, ya no tiene sentido seguir haciendo más. Los venezolanos quisieron, ay, por favor, los venezolanos quisieron participar en el estudio y tomaron la vacuna en sus manos, y hace 20 años también hicieron la vacunación de 1.500 personas. Aquí aparece el viceministro recibiendo su dosis, era elemental que se prestara. Y de manera pues, y en Venezuela la vacuna protegió en un 55%. Los ecuatorianos hicieron lo mismo y el ministro Plutarco Naranjo fue el partícipe de ello. La vacuna les protegió en un 66%. Los brasileños hicieron igual cosa y la vacuna les protegió en un 39%. Entonces la vacuna siempre ha estado oscilando entre un 30% y un 50% de capacidad protectiva. El vaso estaba medio lleno, pero lo sabíamos desde el principio. Y vino entonces a colación la solicitud que hiciésemos las vacunaciones en el África. Y fue cuando me vine aquí y solicité ayuda. 1990, va a ser 20 años atrás. Tuvimos negativas por parte de los gobiernos ingleses para que pudiésemos adelantar las vacunaciones. Y fue entonces cuando, y aquí quiero públicamente decirlo, la AESI, la Agencia Española de Cooperación Internacional, nos dio un apoyo enormemente grande para que las vacunaciones en África las adelantaran grupos españoles, de entre los cuales está Manuel Carlos López aquí, Carlos Alonso Vedate también, Pedro Luis Alonso también, quienes adelantaron las vacunaciones en Tanzania y Mozambique, y hallaron, entre otras cosas, al hacer las vacunaciones en Tanzania y en Mozambique. Y aquí está Ana María Ruiz Tagle, quien corrió un papel esencial para que todo eso se ejecutase inmediatamente. Se hizo la vacunación entonces en niños tan sanos, encontrándose que la capacidad protectiva de la vacuna era del 31%. Ahí para la historia dentro de este capítulo, por la sencilla circunstancia que en ese momento, luego, se solicitó, entre otras cosas,
que la Organización Mundial de la Salud aprobara la vacuna, y eso aconteció hace 15 años, en junio de 1994. Sin embargo, uno se legitima en el error. Aconteció que yo permití que la vacuna nuestra la sintetizaran en los Estados Unidos, y como me sentía tan seguro, no le puse cuidado a nada. La verdad, ¿verdad? Mea culpa única y exclusiva mía. Entonces la sintetizaron en los Estados Unidos, no les quedó bien sintetizada, y acá este coronel, que va a tener un papel predominante, la ensayaron en Tailandia, no les funcionó y dijeron la vacuna de patarroyo no funciona. Pero fue un solo lote sintetizado en los Estados Unidos, el que no funcionó, que llegó al ejército de los Estados Unidos, que fue quien la ensayó, a decir que la vacuna no funcionaba. Yo vi eso como una ventaja. La verdad, la gente dirá, pero ¿este qué le pasa? Será masoquista. Lo vi como una ventaja porque sabía que la vacuna no iba a ir allá del 50%. Entonces dije, paro aquí en seco. Y frenamos en seco. Amigos, en 1994 decidimos no volver a vacunar a nadie y buscar lo que nos hacía falta para llenar el vaso. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros hoy. El resto del vaso. Así de sencilla la historia, ¿ya? Dale. La siguiente, por favor. El resto del vaso tiene un nombre. Y es que he querido honrar a mi país, que me ha dado tanto, que todo lo que nosotros desarrollamos en las vacunas lleven el prefijo col. Se llamará Colombian Malaria o Falciparum Vaccine, siempre. Y si es contra dengue o tuberculosis, que lo estamos trabajando, se llamará Coltú. Coltú, que quiere decir Colombian Tuberculosis Vaccine. Y si es contra dengue, será Coldevac, y así sucesivamente. Es lo menos que puedo darle yo a quienes tanto nos han dado, de manera pues, de que es eso. Y es lo que quiero contaros ahora. ¿Qué aconteció? Este estudiante mío llamado Mauricio Calvo me dijo el otro día, óyeme, tú que ensayaste tantos pedacitos, ensayo error, ¿me los puedes pasar? Le dije, ¿por qué? Me dije, porque yo quiero saber cuál de ellos se le pega a los glóbulos rojos. Y dije, bingo, este descubrió la manera de hacer vacunas. La verdad que sí, es lo más sencillo de todo. Y nosotros habíamos hecho químicamente los fragmentos, ¿sí? Pero a este se le ocurría mirar en el tubo de ensayo cuál de esos era el que se iba a pegar al glóbulo rojo. Y entonces le voy a pedir aquí a Dácil, entre otras cosas, que me ayude en esta mímica que vamos a hacer. Le pedí que se viniese de rojo para que vean que tengo un buen glóbulo rojo, ¿vale? Y si yo soy el parásito de la malaria, soy el parásito. Todas las vacunas clásicas usan, como os decía antes, todo el microbio matado o mutado. Nosotros hemos pensado de una manera diferente. Ahí es que buscar las partes fundamentales del microbio, del parásito de la malaria. Entonces, alguien se vacuna contra la malaria poniéndole todo mi cuerpo y se producirán anticuerpos contra todo mi cuerpo. Pero resulta que lo fundamental no es eso, lo fundamental es con qué me le pego yo a Dácil. Yo no me le pego ni con las orejas, ni con el poco pelo que me queda, ni con la nariz, ni con el hígado, ni los pulmones, me le pego con las extremidades. Y no es con el hombro, el brazo, el antebrazo, nada, sino que me le pego con las manos. Así de sencillo. Entonces son solo, como decía el señor embajador, las manitas de los microbios lo que hay que reconocer hoy en día para hacer vacunas. Así de sencillo. Es manitas. Entonces reconoced las manitas de los microbios. Porque le voy a pedir a Ana, acá inmediatamente, créame que lo ensayamos ayer, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en el instante dado en el cual se vacune con las manos, se producirán anticuerpos contra las manos, que será Ana. Y yo ya no voy a poder invadir a Dácil. ¿Me seguís en la idea? Entonces, no es necesario poner todo el cuerpo, porque Ana, como anticuerpo, podrá agarrarse del hígado, los... No me abrace. No aproveche, ¿sí vale? Entonces... Así, será todo el cuerpo, pero resulta que eso no es necesario, es absolutamente irrelevante, agárrame del brazo, yo sigo agarrándome de todas formas a Dácil, sigo invadiéndola de todas formas, entonces lo que toca es reconocer las manitos para que al vacunar con las manitos se produzcan anticuerpos y yo ya no me pueda pegar a ella. Esas son las nuevas vacunas, esa es la parte fundamental.
Y vos voy a mostrar qué más hay. Gracias. Muy amable. Gracias a ellos. Claro, el problema no es sencillo. El problema es, el concepto es ese, pero el problema es mucho más elaborado. De manera pues de que, siendo yo el parásito, me iré a pegar a la célula hospedera. Y esto nosotros los científicos lo llamamos interacciones de yo, que soy el ligando, el que hace el ligue, y Dácil, que es la receptora. Si se induce una inmunidad que bloquee esas manos, se habrá desarrollado una vacuna. A eso fue lo que nos dedicamos estos últimos 15 años. No hemos hecho nada diferente de eso. Buscar manitos, manitos y manitos por todos los lados. Eso se hace desde el punto de vista químico, por si alguno de los colegas desde el punto de vista científico quiere preguntar, con el mejor de los gustos respondemos todas y cada una de las preguntas. Encontramos que si esta es la extremidad, la vamos fabricando en pedacitos de a 20 y ya luego entonces miramos qué pedacito se pega, en dónde está la manito. Pero teníamos un problema enormemente grande. Hay manitos que cambian su estructura química. Esa es la variabilidad genética. Ahora que está tan de moda el H1N1, todos los virus de la influenza no tienen sino 13.000 variantes genéticas. ¿Os imagináis eso? 13.000. Y el parásito de la malaria no tiene sino 200.000. De manera pues de que todas esas variantes genéticas son las que hacen, como os mostraré más adelante, difícil el problema de llegar a desarrollar vacunas, porque la respuesta se va contra la variante genética, no contra el denominador común. Lo que nosotros encontramos es que había manitos que no variaban. Dije, bingo, por aquí es la salida. Y nos dedicamos entonces a reconocer en las manitos cuáles son los deditos críticos en el proceso de unión a la Dácil. Y ya luego, al reconocer esos deditos críticos, nos dedicamos a analizar qué era lo que pasaba. Mirad cómo es el parásito. Aquí hay por lo menos 30 descendientes dentro de un glóbulo rojo. Se rompe y esos irán a infectar un nuevo glóbulo rojo. Acá está rodando sobre la superficie, orientándose. Ojo, todo esto son moléculas que están interactuando, liberando otra serie de moléculas para ir creando su nicho o camita que nosotros llamamos vacuola parasitófora. Ahí es donde él se irá a reproducir. Pero ojo, en todo este proceso va utilizando distintas moléculas. Y ese es un problema de una magnitud enormemente grande. Podemos ver, entre otras, que las moléculas que hay en la superficie cuando él va rodando y que le permiten quedarse pegado al glóbulo rojo mientras el glóbulo rojo se va moviendo y él va rodando también, son todas estas que están acá. Las moléculas que va liberando para ingresar son todas estas que van acá. De manera de que todo eso tocaba saberlo. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Nos dedicamos a hacer todas las moléculas pedacito a pedacito y mirar dónde estaba cada manito. De manera pues de que acá en el área verde tenéis las manitos donde no hay variación genética. Y en el área amarilla es la variabilidad genética más bárbara, 200.000. Imaginaos el detallito. De manera pues de que hicimos eso con todas y cada una de las moléculas. Quiero pedirle a Ángel que por favor pase rapidito, porque es solo para mostraros la cantidad de trabajo que se ha hecho, no por deciros que hemos trabajado una gran cantidad, sino para poder explicaros el por qué había que hacer todas y cada una de estas análisis y estudios. Pues acontece una cosa, esto fue publicado el año pasado en diciembre en Chemical Reviews, y más adelante quiero entregarle a la señora secretaria de Gobierno, quiero entregarle todas esas publicaciones científicas que las tenemos listas para entregárselas más adelante, por una razón muy sencilla. Acontece que los microbios, y voy a pedirle a Dácil y a Ana, por favor, que me acompañen de nuevo, tienen una característica muy particular. Vamos a suponer que hay anticuerpos, es decir, que está Ana circulando porque ya tuve una malaria previa, por cualquier otra circunstancia, y entonces Ana me bloquea esta mano debido a que hay anticuerpos. Pues bueno, yo apago la síntesis de esta mano y utilizo esta otra. Es sencillo, eso lo hacen todos los microbios. Entonces, apagamos la síntesis de esta porque hay anticuerpos y utilizamos esta otra para pegarnos. De manera pues de que cuando quiera que haya hartos anticuerpos, el parásito seguirá sacando nuevamente
del cubilete, seguirá sacando nuevas manos. Entonces, una vacuna, para que sea totalmente efectiva, tiene que bloquear todas las manos, absolutamente todas, en una forma tal que yo no me voy a pegar la dácil de ninguna manera. Y es eso lo que tiene que suceder. Por la misma razón había que reconocer todas las manitos, porque si uno va a vacunar, por ejemplo, a los bantúes o a los de Papúa Nueva Guinea o a los tanzanos, que tienen gran cantidad de anticuerpos, pues lo que llevemos no les va a servir para nada, puesto que van a apagar la síntesis de esas manos y a poner otras con las cuales se agarran. Gracias, muy amables, muy gentiles. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estas manos... hay anticuerpos dirigidos contra ellas, inmediatamente se apaga la síntesis de ellas, y al apagarse la síntesis, quedarán las otras o surgirán otros. Es la misma razón por la cual hay que reconocer todas y cada una de las manitos. El genoma, que fue publicado hace ya 8 años, nos mostró, entre otras cosas, que como mínimo había que bloquear 58 manos, y había que reconocerlas todas. Y a eso fue que nos dedicamos en el Instituto de Inmunología, a reconocer todas las manitos. Pues bueno, eso es lo que quiero compartir con vosotros. Están toditas, ya las tenemos reconocidas, toditas las manitos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Recalco, señora secretaria de Gobierno, gracias a la colaboración de España y de Colombia. Estamos bien adelante, puro al final. Los manitos, los microbios usan manitas conservadas, como os decía antes, y manitos donde hay gran variabilidad genética para pegarse, pero todo eso tiene inconvenientes. Miramos entonces que nos fuimos para el Amazonas y uno de mis colaboradores tenía monitos que simulaban la situación de los humanos. Me dijo, oye, me tengo monitos resistentes a la malaria. Le dije, nadie es resistente a ninguna enfermedad, olvídate. Y entonces le dije, dame los sueros de los monitos que el tipo vacunaba, trataba, volvía y vacunaba, volvía y trataba, volvía y trataba, volvía y infectaba. Así pues, hasta que tenía toneladas de defensas. Entonces, cuando me entregó los sueros de estos animalitos, vi que tenían anticuerpos contra todo, menos contra las manitos conservadas. Y dije, bárbaro, espérate que esto es un problema grueso ya. Si no se pueden ver las manitos, ya el problema va a ser muy serio. Entonces, volviendo a la mímica acá, ¿me ayudáis, por favor? Acontece aquí, justamente, bueno, me seleccioné mis buenos glóbulos rojos y anticuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Ana puede ver todo, no te abraces, ¿bien? No, ya vale. No, puede, no, ver, puede ver todo, el hígado, los riñones y todo, pero no puede ver las manos. Ana es ciega a mis manos. Y eso es un problema enorme de la inmunología. La ceguera inmunológica o el silencio inmunológico. Entonces las manitos no pueden ser vistas y yo me puedo seguir pegando de todas formas a dácil. Ese es el problema más grande que existe en la inmunología, razón por la cual no se han podido desarrollar las vacunas en los últimos 125 años. Es este silencio inmunológico o la ceguera inmunológica. Ana no puede ver mis manos y os voy a explicar molecularmente más adelante porque ya fue la última vez. Bien, gracias. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que sucede es que lo mismo pasa para los seres humanos, para los animales, para todo el mundo. Lo que hicimos fue reconocer en dónde era que estaba la ceguera. Las manitos no son vistas, las manitos conservadas. Y tercos, como siempre hemos sido, nos fuimos entonces al Amazonas a vacunar monitos con manitas. Entonces, póngale a los monitos manitas y volvimos y nos pegamos otro tortazo, pero espectacular. No se producen anticuerpos contra las manitas cuando uno vacuna. No hay. Entonces imagínate lo que era eso. Hay anticuerpos cero. En lo verde es cero. Mientras que si usted pone manitas variables, anticuerpos enormemente grandes. ¿Por qué? Porque el parásito puede sacrificar esa variante y ya luego lo recupera en el siguiente ciclo. De manera que ese es el problema tan grande que tiene. Y eso fue lo que aconteció. Dijimos, vamos a bloquear todo esto, vamos a resolver el problema. Le poníamos el parásito en la vena a los monitos después de vacunarlos y les daba paludismo hasta en el pelo. Le cuento, eso era tratar animalitos, era un caos completo. Así duramos mucho tiempo perdidos haciendo mezclas, alargando las manitos, poniéndole X, Y más cosas y un, pero le cuento, una frustración espectacular. Eso sí era que no veía ni una. El problema más gordo
del desarrollo de las vacunas es ese. Por eso todas las vacunas que os aplican hoy en día es de la A1N1H1. Pero la próxima epidemia que aparecerá será la AH1N3. La próxima que aparezca, entonces las vacunas serán siempre contra esa variante, pero nunca contra la influenza. ¿Me explique? Porque las manitas conservadas del virus de la influenza no se ven. Y eso era lo que nosotros queríamos resolver. Que las manitas conservadas de la malaria, la tuberculosis, de la hepatitis, de la influenza, de todas se pudiesen ver. Y eso fue lo que nos dedicamos a resolver. Ahora bien, lo que vino entonces es que las manitos nunca son vistas, las conservadas. Nunca son vistas. Y vino, ya dije yo, ahora me tocó suicidio porque aquí no hay salida. Llevo toda una vida dedicado a esto. La primera vacuna funcionó por razones que no sé, de manera pues de que tengo que resolver el problema. Y nos dedicamos entonces, y fue cuando esto vino a darnos la buena suerte. Aconteció, entre otras cosas, que me hice la pregunta, bueno, ¿y si cambio alguno de los deditos con los cuales me agarro yo a Dácil? ¿Cuál debo de cambiar? ¿El dedito crítico o un dedito no crítico? Y encontramos, entre otras cosas, voy a pedirle a Dácil una última oportunidad, ¿ya? ¿Vale? Que si Dácil en un momento determinado yo me agarro a ella fuertemente, así, jala duro el brazo para abajo, ¿ves? Cuatro dedos, dale, cuatro dedos no, dale, cuatro, levántala, ahora muévela para donde te dé la gana, ¿vale? ¿Ves? Entonces, en el todo proceso y en toda interacción de moléculas hay átomos críticos en el proceso de unión. Entonces nos dedicamos a reconocer los átomos críticos y nos dedicamos a reconocer los deditos críticos. Y fue cuando en este experimento, ya en un momento de insomnio y de angustia, dije, vamos a darle la vuelta a los deditos críticos. Gracias, ahora sí, ya era la última. Y entonces nos dedicamos a mirar los deditos y a cambiar los deditos. Y quiero deciros, entre otras cosas, que ahí está la solución. Las manos no son vistas, pero si uno al reconocer los deditos cambia los deditos en alguna forma, obviamente va a inducir una respuesta inmunitaria protectiva. Pues bueno, lo que hicimos, entre otras, fue adelantar todo este mundo de investigaciones, en donde cada una de estas rayas representa un experimento. Y ese experimento es vacunación en monos. Recordaos que cada una de esas rayitas significa un estudio clínico en humanos. Le comentaba yo antenoche al señor embajador y a su señora esposa que cada una de estas rayitas con de a 10 monitos es el equivalente a vacunar a 1,000 seres humanos y tomar 1,000 controles. Ese es el equivalente. ¿Y qué viene a acontecer aquí? Viene a acontecer algo sencillo, que mientras uno espera que se desarrolle la malaria en las otras personas, al mes uno le puede aplicar el parásito en la vena al animalito, sabe si le va a dar malaria o no le va a dar malaria, y trata al animalito si le dio, eso significa que la molécula no sirvió, como las de aquí abajo, o que si no le dio, significa que eso le puede servir como componente contra una, va común de una vacuna contra la enfermedad. En esencia, si se quisiese repetir todo esto que hemos hecho con los monitos, tendrían que haberse vacunado 36 millones de seres humanos para llegar a las mismas conclusiones que nosotros hemos llegado. Así de simple es. Es cada experimento de estos significa un experimento o un estudio clínico con seres humanos, lo cual implica 1,000 vacunados y 1,000 controles. Aquí son 10 monitos vacunados, 10 controles, porque se les aplica el parásito en la vena. Es eso lo que pasa. Pues bueno, nos dedicamos a hacer todo esto, a averiguar cuáles son las variantes que hay, y quiero que pasemos rapidísimo. Quiero que miréis la cantidad de trabajo que hubo que realizarse para poder llegar a unas conclusiones que luego os voy a contar justamente, que son los principios básicos para el desarrollo de todas y cada una de las vacunas. Como os decía antes, todo esto está publicado y lo que os he querido mostrar es justamente ya el panorama final para el desarrollo de una metodología lógica, racional, para la obtención de vacunas, como podéis ver acá. Pues bueno, todo esto fue lo que realizamos justamente para poder llegar a la siguiente conclusión.
llegar a que cuando quiera, todo esto ya está publicado, justamente se los acababa de entregar a don Carlos de la Morena, que aquí ya están los componentes de la nueva vacuna de la malaria. Ahí los tenéis. ¿Quería Carlos que lo dijera? Ahí está, ¿vale? Ahí está, que está remitido a publicación. A publicación me ha pedido que lo congele hasta mayo o junio del año entrante, porque las revistas científicas piden eso. Entonces yo tengo que aceptar las reglas de juego de los que ponen las reglas. Punto, así de sencillo. Entonces, aquí están los componentes de la nueva vacuna contra la malaria. Ahora bien, ¿qué pasó con eso? Lo que pasó fue lo siguiente. Llegamos a la conclusión, serán los únicos términos científicos que utilice ahora. Llegamos a la conclusión que solo la alanina podía ser cambiada por la serina, la prolina por el ácido aspartico, la leucina. No quiero que os aprendáis nada de eso. Lo único que quiero deciros es que, entre otras cosas, lo que había que hacer era este dedito crítico, invertirle la polaridad, manteniendo el volumen, la masa y la superficie. Entonces, imaginaos, y es un honor para mí la historia que os voy a contar. En esencia, para el desarrollo de las nuevas vacunas es buscar las manitos conservadas, identificar los deditos críticos e invertirles la polaridad. Es decir, darles la vuelta. Y hay alguien que me honra mucho, que asiste a mis conferencias, desafortunadamente no pudo venir esta vez, que es su majestad la reina, quien llega y me dice: Manolo, señora, de manera pues de que todo es cuestión de manitos, deditos y darle la vuelta. ¿Qué más hay? Señora, 35 años nomás, así de sencillo, 35 años para poder llegar a esa conclusión. Y esto es exactamente lo que acontece. Manitos, deditos y dale la vuelta. Esto acaba de ser publicado. Acabamos de liberar esa información. Pero todo esto, como os decía, es parte del componente químico. El problema biológico lo convertimos en un problema químico. Ahora, os dije que el objetivo es llegar a las matemáticas. Entonces, fuimos y le solicitamos a mi país, al presidente César Gaviria, que nos comprara los equipos que aquí en España existen desde hace algún tiempo, que se llaman de resonancia nuclear magnética, para poder saber dónde está cada átomo. Y nos fuimos y averiguamos la localización de cada átomo, de cada una de esas manitos. Nosotros sabemos muy bien dónde está cada núcleo de cada átomo. Y si esta es una extremidad con la cual se agarra el parásito al glóbulo rojo, que la tenéis acá, acá tenéis dos manitos en esa extremidad, esta roja y esta habana. Mirad lo que acabamos de descubrir, que dentro de los deditos críticos hay deditos hipercríticos, que son los que hacen esto, los que mantienen esta distancia. Entonces ya podemos saber que los que hay que cambiar son estos dos, y que dentro de esos dos, el hipercrítico es el pulgar, así de sencillo, que es el que establece estos puentes de hidrógeno. Eso nos ha permitido llegar a un nivel de profundidad que ya hoy en día prácticamente se puede decir, desde el punto de vista matemático, que eso es cierto. Acá tenemos otra extremidad. Recordad que son 58 las extremidades en las cuales hay que reconocer las manitos de cada una de esas extremidades. Vuelve y juega. Estos son los deditos hipercríticos que establecen los puentes de hidrógeno. Esto lo acabamos de enviar a Nature Chemical Biology y aparecerá en un par de meses. Eso ya está aceptado. Y aquí viene justamente el reconocimiento de esos deditos hipercríticos en los cuales hacemos la modificación para que ya la molécula sea capaz de inducir anticuerpos y proteger contra la enfermedad. Es exactamente eso lo que hemos venido haciendo. Pero fijaos que ya el problema no es de química, sino que ya es de física, y ya dentro de física vais a ver a dónde vamos a llegar. Pues bueno, es eso lo que hemos venido trabajando. Bien, aquí están las manitos, justamente con sus deditos hipercríticos, en donde estamos mostrándole. Esto ya, Carlos, ¿querías verlo? Lo tiene Yago Pico de Coaña, hijo, esa publicación la tiene, justamente, en donde están todas las manitos de la nueva vacuna, con sus deditos y sus deditos hipercríticos. Bueno, pues de qué, ahí está. Bueno, de manera pues de que el asunto es ese. Miremos ahora, no al microbio, sino al individuo que va a ser vacunado, porque también tiene reglas de juego. Eso no es, oye, remángate, yo te pincho. Bueno, eso es distinto, absolutamente diferente. Entonces miremos acá
las características del hospedero. Y esto ya con esto es muy rápido. Eso surgió como consecuencia de los estudios que adelantamos hace ya 20 años y que fueron publicados hace 19, en donde vimos que había un componente genético en la respuesta inmunitaria. Y lo que hicimos ahora fue, al saber que las moléculas del monito, mirad cómo se entrelaza todo, desde el punto de vista genético son muy parecidas a las del ser humano, nos fuimos entonces a mirar esas características a nivel de aminoácido por aminoácido, eléctrica por eléctrica, de todas esas. Y a estas moléculas hoy en día, que son las manitos, al modificarlas, las podemos ajustar perfectamente dentro, y le voy a pedir ahora a Ana que venga, ya dentro de las moléculas del sistema inmunitario. ¿Qué sucede entonces? Ana, recalco, es ciega. Puede ver todo, menos mis manos. Puesto que el punto viene, no se me emocione, ¿vale? El punto viene a lo siguiente. Viene a que las manos de Ana son muy parecidas a mis manos. Entonces, al ser parecidas a mis manos, Ana no puede agarrarme las manos. Yo puedo pegarme así a Dácil. Pero si he volteado los deditos así, ya Ana puede intercalar sus dedos dentro de los míos y puede realmente bloquear mis manos y yo ya no puedo bloquear a Dácil de ninguna manera. Y es exactamente eso lo que acontece. Al alterar la estructura de los deditos críticos y abrir la mano, ya podemos entonces permitir que Ana ajuste dentro de mi mano y me bloquee. Y por consiguiente ya no puedo. Gracias, muy amable. Punto final. ¿Bien? Ana, recuerde que el asunto es ese. Tenemos entonces hoy en día el conocimiento perfecto en donde está cada uno de los átomos de la mano de Ana y de los átomos míos como microbio. Y los hemos medido a una distancia de 2 diez millonésimas de metro, que es justamente angstroms, que son los puentes que veis aquí, estas bolitas establecerse ahí. Sabemos qué distancia debe haber para que la mano mía quepa perfectamente en la mano de Ana y de esta manera desencadenar la respuesta inmunitaria, producir los anticuerpos que son capaces. Debe haber 23 angstroms, o sea, 10 millonésima parte de metro, más o menos, entre un dedo y otro dedo. Así pues, hemos hecho todos estos cambios para poder desencadenar respuestas inmunitarias que induzcan una protección. ¿Dónde estamos ahora? Hemos terminado con todo lo de la pedita. Todo. Todo. Hemos terminado con eso. Estamos aquí. Y esa es, podéis ver acá, la larvita. No se había trabajado con la larvita porque es muy difícil conseguir larvitas. Imaginaos la cantidad de larva que le puede sacar uno a un mosco infectado de las glándulas. Poquísimo. De manera pues de que no se había podido trabajar con ello. Y esa fue la razón por la cual, habiendo descubierto ya las reglas a nivel de la perita, nos hemos dedicado ahora a extrapolarlas a nivel de la larvita, que es lo que hemos venido haciendo. Recordad que si se escapa una sola larva, la enfermedad se desencadena completa. Y es eso lo que hemos venido haciendo. Aquí tenemos la larvita, ya los anticuerpos que hemos inducido contra ella. Nuevamente, reconozca las moléculas de afuera de la larvita, que eso, y averigüe las manitos de la larvita con la cual se pega a las células del hígado, para hacer lo mismo que hemos hecho a nivel de la perita. Las manitos, los deditos y dale la vuelta. Exactamente es eso. Eso ya tiene unas publicaciones alrededor que muestran que todo esto ha sido aceptado en general por la comunidad científica internacional. Todo esto es lo que se ha venido haciendo para tener dos niveles de bloqueo del parásito. A la larvita. Supongamos que nos escapa una larva. La destruimos a nivel de la perita y la persona queda totalmente protegida. Esa es la diferencia fundamental con el resto de vacunas, que nosotros tenemos todos los sitios bloqueados, todas las vías de ingreso bloqueadas. La larvita, la perita, cada una de las manitos y así sucesivamente, que es en donde nos encontramos actualmente. ¿Por qué no hemos terminado? Porque nos quedan faltando algunas de las manitos. Si se quisiera, se podría entregar la vacuna ahora, pero, con la limitación que todavía nos queda faltando parte de la larvita. Y no creo que sea justo volver a comenzar otra vez. Hemos querido terminar todo y esa es la razón por la cual nos estamos tomando un tiempo prudencial para la entrega.
¿Qué otras vacunas contra la malaria están en progreso? Vosotros habéis escuchado de esta molécula que se llama RTSS. Es una sola manito de la larvita, una sola manita de la larvita, que ha sido desarrollada por Glaxo y en la cual ha participado Pedro Alonso, que tiene una capacidad protectiva del 29,9, como podéis ver aquí, o como podéis ver acá, 28,9, otro trabajo de Glaxo también, o podéis ver acá, 31% y 29%, u otro trabajo. Esa es la otra única vacuna contra la malaria que existe hasta el instante. Y esto, que es el resumen del resto de vacunas de la malaria, que se han ensayado 57 diferentes vacunas recombinantes o por ingeniería genética o por ADN o por lo que quieras, los resultados son los siguientes: completamente negativos, siguiente, completamente negativos, o voy a dar tres ejemplos nada más: no confirió ningún tipo de protección, o esta otra no protege. Mirad que es del 2009, esto no es antiguo. Los resultados tempranos han sido decepcionantes, o esta otra han sido resultados muy decepcionantes. En esencia, no quedarían más que las dos vacunas de las cuales os hablo. Algunas de ellas han inducido, a diferencia de la nuestra, efectos negativos, como por ejemplo esta, que bajó la cantidad de glóbulos rojos en los vacunados. No solamente no protegió, sino que además de eso, también le causó anemia. Pero también, además de eso, esta otra, acá, se asoció con eventos adversos sistémicos, como una inflamación de las venas enormemente grande, que por la misma razón tuvieron que terminarse los estudios extremadamente rápido. No quiero, simple y llanamente, daros nada más que un pincelazo de todo eso, porque me interesa más hablar de lo nuestro, así de sencillo. Lo otro, tengo que decir que desafortunadamente, y no quiero entrar en ninguna discusión, ninguna polémica, os lo ruego, no quiero entrar a hablar de eso, simple y llanamente mostrar el panorama de las otras. Queda la de Glaxo y la nuestra, pero la nuestra, siguiente, Colfabac, va en un estadio bastante avanzado que aspiramos a entregar lo más rápido posible. Tenemos otras en progreso, como son, por ejemplo, la de Plasmodium vivax, que la está desarrollando el doctor Manuel Alfonso Patarroyo, pero es él quien tiene que defenderla, obviamente. Pero también tenemos otras, como están, por ejemplo, acá, la de la hepatitis C. El proceso es el mismo. Reconocer las manitas del virus de la hepatitis C, con el cual se pegan las células del hígado, y vuelve y juega los deditos y dale la vuelta. Ya de ahí en adelante todo esto, Soraya se volvió aburrido, porque ya no es sino manitos, deditos y dale la vuelta. Ya, en esencia, es todo eso lo que está viniendo. Luego viene otra que estamos desarrollando contra la tuberculosis, va mucho más atrás, porque la enfermedad es más compleja. Rosa, me honras el que hayas venido. Porfa, no, nada, en absoluto. ¿Ya? Qué vergüenza. Sé lo ocupada que vives y te agradezco. Bueno, muchas gracias. Ya, gracias. No, para nada. Sí, gracias. Y esto, lo que sí quiero contaros, entre otras cosas, es lo siguiente. Todo esto ha sido, en alguna u otra forma, siempre apoyado por España. Y aquí, Soraya, quiero dar explícita y fuertemente las gracias a la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo. Lo que voy a mostrar es una partecita pequeñita de lo que estamos haciendo. Se trata del virus del papiloma humano. Vosotros sabéis que es el virus que es causal o está asociado al desarrollo del cáncer de útero. Pues bueno, la ESI nos ha venido colaborando enormemente desde el punto de vista de reconocer ese agente que cuando infecta las células acá, justamente del cuello uterino, hace una transformación de ellas para inducir una inflamación, y ya luego, cuando la mujer se percata que está infectada, comienza a sangrar. Y ese es un estadio ya bastante tardío del desarrollo de la enfermedad. Pues bueno, lo que hemos hecho justamente con eso es reconocer dentro de las distintas cepas, recordad que hay 135 diferentes variantes del virus del papiloma, de los cuales inducen o están asociadas al desarrollo del cáncer de útero solamente 18. Y de esas 18 que podéis ver acá justamente, podemos saber que existen subvariantes también. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto aquí?
Porque el virus del papiloma, con el cual se están haciendo las vacunaciones, que son las cepas 16 y 18, tienen subvariantes, es decir, sub 16, sub 18, pero además de eso existen estas otras variantes que son 31, 33, 45, 53, que no están incluidas en las vacunas. Están incluidas solamente estas dos partecitas que están acá en este sitio. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? Lo que hemos venido haciendo es, sabemos que como esto se encuentra asociado con el desarrollo del cáncer de útero en esa forma, hemos tomado la partícula del virus, vuelve y juega, hemos reconocido la estructura química, vuelve y juega, hemos identificado las manitas, dentro de las manitas hemos identificado los deditos, y esto fue justamente la portada del International Journal of Cancer hace aproximadamente unos 5 años. Pues bueno, esta es la partícula moviéndose. Mirad dónde están localizadas las manitos, bien afuera, en la superficie, no están adentro. Están justamente afuera para que el virus pueda agarrarse de las células epiteliales y de esta manera inducir la transformación maligna de ellas. Esta es justamente, como la llamo yo, la estrella de la muerte de las mujeres, en donde se puede ver justamente la localización de esas manitas del virus. Bueno, lo que hemos hecho es que, conociendo la estructura química de esas manitas y sus variantes genéticas, hemos venido conociendo las distintas subvariantes del virus. Me explico en la siguiente forma. Todo esto justamente muestra que en Tumaco, Colombia, si se fuese a vacunar con la vacuna que hay comerciales, sería solamente hasta el 40-42%, suponiendo que fuera el máximo de protección, el 42% de la gente protegida. Existen todas estas otras variantes del virus del papiloma en esa área que no estarían siendo cubiertas por la vacunación con las vacunas que actualmente hay accesibles. Es esa la razón por la cual la metodología para reconocer las partes conservadas de las manitos de todos los virus es fundamental para poder desarrollar una vacuna completa contra malaria, otra contra tuberculosis, otra contra hepatitis, otra contra papiloma, y de esta manera desarrollar ese tipo de trabajo. Ah, querida señora secretaria de gobierno, hemos trabajado con casi 40.000 mujeres a hoy. Esto es el corte justamente hecho en julio del presente año, pero ya estamos en un punto en donde hemos estudiado casi 40.000 mujeres desde el punto de vista de la presencia del virus del papiloma, a las cuales, además de hacérseles citología, se les hace colposcopia, se les hace, esto es aburridísimo para las mujeres, se les hace, además de la colposcopia, se les hace biopsia, se les hace tipificación de los virus por biología molecular, de manera pues de que tenemos todo ese trabajo gracias a vuestra colaboración. Estas son en las áreas más deprivadas de Colombia, que son las áreas más pobres y, fuera de eso, las expuestas a las situaciones de desplazamiento y otras circunstancias adversas que desafortunadamente acontecen en nuestro país. Igual estamos haciendo para el virus que causa el cáncer del sistema linfático, que se llama linfoma de Burkitt, en donde hemos reconocido, a esta lo llamamos la rosa de la muerte, porque justamente es eso, ¿ya? Y ya sabemos hoy en día que esta metodología de las manitos, los deditos y darle la vuelta, es una metodología que puede ser utilizada para el desarrollo de cualquier vacuna. Manitos, deditos, dale la vuelta. Es eso lo que hemos hecho. Esto ha sido la portada de algunas de las principales revistas de ciencia del mundo y también las principales revistas de química. Pero en la última segundo quiero contaros que la parte matemática va muy bien. Nos quedan varios años, pero la parte matemática va muy bien. Estamos trabajando por pura cuántica. Eso sí, necesitamos unos superordenadores que los tiene España, y vamos a parasitar a España, obviamente, porque necesitamos de esos superordenadores. Pero el caso concreto es que ya desde el punto de vista de cálculo podemos mirar en dónde ajustan en las manos de Ana nuestros deditos y mirar, entre otras cosas, siguiente, por favor, mirad acá, cómo al modificar, ya esto es matemática pura, modificar cada uno de los deditos en las manos de Ana, podemos saber cuál es el que ajusta más perfectamente para evitar toda la metodología y todo el trabajo que hemos tenido que hacer desde el punto de vista experimental. Al terminar, quiero justamente reiterar mis agradecimientos nuevamente
a esta Casa de América por esta muy cordial invitación y honor que me hace de venir a inaugurar Viva América, muy en particular a la señora directora y a don Carlos de la Morena, pero también a todos vosotros por vuestra presencia, por vuestra calma de aguantar este palizonón químico así de largo, a Soraya por el apoyo irrestricto que siempre nos han dado, a los señores embajadores de mi país, al señor embajador de la Morena también, al señor embajador Felipe, que está, Fidel López, que se encuentra allá, y a todos los amigos dentro de los cuales estaba por ahí, se me acabó de escapar, pero fue hace no más de unos minuticos quienes nos han venido acompañando acá. Muchas gracias a todos vosotros por el apoyo fundamentalmente. Algo se ha invertido ahí, definitivamente. Tiempo, pensamiento, y como generosamente lo decía en su presentación el embajador Yago Pico de Cabaña, una pasión única por encontrar una respuesta a problemas universales para el bienestar de la humanidad, de lo cual estamos absolutamente convencidos que debemos hacer, y ese es nuestro compromiso. Gracias. Muy amable. Gracias. Eso. Cuidado, espérate. Me vas a causar infarto y entonces no se acaban las vacunas. Yo quería abrir, y lo hemos hablado tanto con la señora directora como con don Carlos de la Morena, abrir este espacio para quienes quieran hacer las preguntas, cualesquiera que sean. Son bienvenidas y las respondemos con el mejor de los gustos. Quien quiera hacer preguntas, lo mejor. Por favor, ahí tienes un micrófono, ¿sí? Duro el nombre, por favor, ¿sí? Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Javier Gregory de la cadena SER, una radio aquí en España. Sí, la conozco. Quería hacerle varias preguntitas rápidas, porque tenemos ya el informativo encima. Con esta nueva vacuna mejorada, supongo, ¿usted espera curar la malaria? ¿En qué tanto por ciento? Perdone, que le voy a lanzar mis preguntas rápidamente. Después, una segunda sería, usted se ha referido a ella, la vacuna contra la gripe A. ¿Qué le parece todo este montaje? Incluso ya algunos expertos hablan de excesivo alarmismo. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión. Y tercera, esta semana en España hemos vivido un recorte en investigación por culpa de la crisis. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Respondo rápidamente también. La primera, no aspiramos curar. Las vacunas son para prevenir. Entonces esperamos estar entregando esta vacuna por ahí en un año y medio. Fijaos lo que hace falta. Precisamente por la misma razón es que no hemos querido todavía entregarla. Podríamos entregarla si quisiera, la verdad que sí. Pero queremos que sea completa, que esté lo más perfecto posible, que no haya las críticas que hubo tiempo atrás, los problemas que hubo tiempo atrás. No, queremos, la verdad, vamos rápido, acelerados, porque entendemos que estos son vidas, pero no queremos en lo más mínimo que en el día de mañana se nos diga, óyeme, se te olvidó que esto había que venderlo en polvo, o cosas así de ese estilo. Estamos haciendo todas las variaciones para poderla entregar de la manera más rápida posible para la humanidad entera. Punto uno. Punto dos, con respecto de, yo pienso haber sido claro al mostrar aquí que con esto también se podrían desarrollar otras vacunas, incluida contra la del virus de la influenza porcina, es decir, de la AH1N1. Se pueden desarrollar también. Y la tercera es un ruego, y quiero ser muy claro en esto, a este país que no recorte los presupuestos de investigación. España está yendo en un proceso de desarrollo científico y tecnológico espectacular, no bueno. Espectacular. Se están generando grupos de investigación de excelencia.
Yo, que sigo la historia de este país desde muchísimo tiempo atrás, me sorprendía tiempo atrás de ver publicaciones españolas en Nature, Science, etcétera, etcétera. Eso era muy esporádico. Hoy en día es casi rutinario. Entonces, está dando un vuelco, no solamente desde el punto de vista de la estructuración de gente joven para que lleguen a ser definitivamente el núcleo de desarrollo de este país, sino también de centros de investigación. Entonces, yo sí le haría un ruego, pero muy suplicante, ¿sí?, a este gobierno, por favor, no recortéis los presupuestos, porque definitivamente con eso no es mucho lo que se va a alcanzar, y en cambio sí es mucho lo que se puede perder. Es un ruego, una súplica que hago, no lo recortéis. En nuestro país, desafortunadamente, tenemos inconvenientes de ese estilo, y pues hombre, contamos a Dios gracias con la generosa ayuda acá de este país. La verdad que sí, pero es una súplica que hago. ¿Ya? Sí. No, nosotros esperamos darle al 95-100%. Aspiramos, ojo, estamos trabajando en eso. Ya tenemos unos datos muy sólidos para... Mira, es que esto no es que yo crea que puede. No, nada, es que estos son ladrillos que van construyendo paulatinamente un muro para hacer luego una muralla. Claro. Por favor. Profesor, buenos días. En el supuesto que la vacuna 100% efectiva esté lista, quisiera plantearle o hacer una pregunta, podríamos decir, ética. ¿Estaría dispuesto usted a donarla al mundo de manera, digamos, eso sí, altruista? Eso no tiene cuestionamiento. La verdad, mira, es que lo analizábamos con el embajador de la Morena y con don Carlos y su esposa, y es que hay que ser congruente en la vida. He sido financiado y apoyado por mi país entero y por mi otro país, España. ¿Tendría alguna lógica que yo la vendiera? No, yo quiero haceros la pregunta. ¿Tendría alguna lógica? Otra, porque como dicen por ahí que es que los noticieros que no sé qué, vale. Entonces, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí. Hola. Sí. Irene Fernández, de los informativos de Cuatro y de CNN Plus. Hola. Insistiendo un poco en lo que ha dicho mi compañero Javier, quería saber si podía concretar un poco más. ¿Qué pasos concretos le quedarían para entregar esa vacuna completa y cuándo? Me ha parecido entenderle año y medio antes, pero no sé si calcula concretamente ese plazo, algo más. María, ¿tu nombre es María? Irene Fernández. Irene. Irene, mira, por mí la entregaría ya. No, en serio. Pero lo que no quiero es tener palos en la rueda como me aconteció a lo largo de estos 20 años. Os voy a hacer una anécdota muy corta, ¿sí? Perdimos el instituto, ¿recordad? Hace 9 años... fue embargado nuestro instituto y tocó volver a comenzar otro. Es más aún, esta vacuna deberíamos de haberla entregado en el 2006-2007. Perdimos el instituto. Fuera de eso, tuvimos otro que la gente ni se ha imaginado. Tuvimos la acusación de unos ecologistas, como decía el señor embajador, de tráfico ilegal de monos, pasar de una calle al otro lado, que nos cerraron la sede por 1.5 años. Entonces, yo no quiero dar fechas exactas. Lo que sí te puedo decir es que esto está, pero espectacularmente adelantado. Pero la fecha exacta no, porque aún ahora tengo una demanda por lo de los monos. Te mueres de la risa. No, pero es que es patético. Patético, así. Por favor, Irene. ¿Sí? En este momento, ya, te puedo decir. Queremos comenzar los estudios en humanos. Los estudios en humanos toman tiempo muy corto. Muy corto. ¿Quieres que te diga por qué? Por una razón sencilla. Es vacunar y luego exponer al individuo a la picadura de mosquito. ¿Ya? Pero queremos tener todo perfecto. Es que no quiero la menor crítica de nada. Irene, por favor. Me disculpáis que sea así de neurótico, pero es normal. He recibido demasiadas tortas como para no ponerles cuidado. ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, colombiano,
Súper orgulloso de haberlo escuchado. Desde hace muchísimos años quería tenerlo en una charla aquí en España. No había tenido oportunidad hasta hoy. La posibilidad o la convicción ética que tiene para donar la vacuna, o más aún, un sistema que permite fabricar vacunas de forma sintética, al donarlo quedaría abierta la posibilidad para que las multinacionales, las compañías farmacéuticas se apropiaran de este ofrecimiento a la humanidad y que realicen una comercialización y que obtengan beneficios, o en esa parte como... ¿Tu nombre es cuál? Luis Fernando. No, por una razón sencilla. La patente seguirá siendo siempre nuestra. ¿Me explico? Es decir, no. Y es algo que será de los países. Esa es la respuesta. Bueno, me disculpáis si paramos acá, pero me están haciendo señas allá atrás que ya... Sí, Javier Julio. La última, por favor, me disculpáis. Ajá. Dentro de esta dinámica de la vacuna, hablamos de las tres dosis de vacunas, pero tú estás realizando un trabajo de forma que se pueda administrar la vacuna en una sola dosis de forma, para que llegue a África. Creo que en forma de cápsula con la Universidad del País Vasco. ¿Cómo puedes adelantar al respecto? Eso es lo bueno de tener el biógrafo de uno al lado, que le recuerda lo que se le olvidó decir. Resulta que es verídico lo que está diciendo Javier Julio. Una de las razones por las cuales también nos estamos demorando en esto es que queremos administrar la vacuna en una sola dosis, en una. Y es un trabajo fantástico que estamos haciendo con científicos españoles que trabajan en la Universidad del País Vasco para encapsular la vacuna, como es químicamente hecha, en una especie de bolitas que son autodegradables dependiendo del tamaño. Si la bolita es grande, se rompe inmediatamente. Si es de tamaño intermedio, se libera el contenido a los 2 meses. Y si es muy pequeñita, se libera a los 6 meses. De manera pues de que una de las cosas que estamos intentando lograr es eso, por una razón sencilla. Es muy difícil conseguir en el campo, en el África, o en Tumaco, o en el sureste asiático, o en el Brasil, a los individuos para darles la segunda y la tercera dosis. Administrársela. De manera pues, de que esa es otra de las razones por las cuales nos estamos tomando un tiempo también, porque queremos resolver eso. Gracias, Javier Julio, y gracias a todos vos. Sí, por favor, profesor. ¿Sí? Yo, en primer lugar, Pantarro, yo quiero felicitarle efusivamente, no solamente por el contenido de la conferencia, sino por la expresión pedagógica que ha hecho de ella. Pero yo lo que debo de admirar, conocedor de este tema, en cierto modo, es que el problema de este doctor no es solamente la creación de una vacuna, sino que es el paradigma, es decir, el ejemplo a seguir que ha dado para un futuro de fabricación de... ¿Por qué la ha convertido, señores, la biología en química, la química en física y la física en matemáticas? Y todo esto es tan enormemente difícil, puesto que dijimos que la biología es algo vivo, que si no, si se toca, se muere, no se muere. Aquí le tenemos. De tal manera que mi más cordial felicitación, yo le llamo un poco nombre propio como representante de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid y también con el honor de ser de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. De modo que mi más cordial felicitación, porque me ha dado la satisfacción de escucharle y de entender perfectamente su mecanismo, su paradigma. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a usted. Gracias. Bueno, muy amables.